sorry. Court order for asset seizure. They're taking my car. You went radio silent on me. Is that what this is about? Just last night, I thought, I missed that fucker. Is that true? Buongiorno. That's my cousin. I swear to God, he's my cousin. He's my second cousin. There's something seriously wrong with you. I'm an Uber driver and I don't have a car. I'm gonna lose my house. Look at this. Need a car, date our son this summer, and bring him out of his shell before college. In exchange, we'll give you a Buick Regal. Date is in quotes. Gotta be a joke, right? No, have you seen these helicopter parents? I'm surprised they're not gonna fuck them themselves. Patty! We've just been so worried about our son. We want you to get to know him. Don't just date him. But also date him. Date him hard. I'll date his brains out. He volunteers at the animal shelter. Hi. Mind if I touch your wiener? What? Your dog. How about I give you a ride home? This isn't the way to my house. It's a shortcut. What you got down there? Why? You tried kidnapping me! You're 19. Grow up. How's the kid thing working out? We're going out tonight. He'll have a Long Island iced tea. Am I allowed to be here? You can't be scared of everything. This is the worst iced tea I've ever had. Okay, one thing about me, I'm the baddest alive. So far, this kid is unfuckable. He's probably just nervous. Why don't you loosen him up? We can go skinny dipping. What about sharks? None here. Jellyfish? Not this season. It's really the lack of lifeguards. Let's get the fuck in here right now. Okay. The best part about getting older is not giving a fuck what people think. Come on, you're getting out of here. You don't belong here. Don't touch me. Get away from her. Stay. Oh, fuck. Increíble. ¿Pero esto qué es, tío? Ya, por favor. El momento en el que le echa spray de pimienta y está ella en el suelo, así con los ojos, me recordó mucho a Mother, a la película. O sea, la sentía a ella de nuevo ahí desgarrándose viva. ¿Pero esto qué es, tío? Esto es que le han pagado mucho dinero a Jennifer Lopez, seguro. Perdona, ¿le han pagado mucho dinero? O sea, por fin un productor de Hollywood ha visto que esta persona tiene don innato para la comedia y han tardado, no sé cuántos son, 20 años en darle una puta comedia, ¿de verdad? No, porque en Don't Look Up ya era una comedia y salía. Bueno, pero no es lo mismo, no es el mismo tono de comedia. Hombre, sí, porque esto no parece ni una película. Entonces... Hombre, es que era el mismo tono de comedia. Además, es que esta comedia tiene pinta de ser rollo... La típica comedia de disparata que a mí me flipa, tío. O sea, esto sí que vamos a ver al cine, Juanlu, ¿eh? Esto te arrastro. Yo en esta película, si la mitad de la película es la mitad divertido que el trailer, es a rebufo de cosas tipo American Pie. Estamos otra vez a principios de los 2000, vamos. Gracias. Es que, claro, lo que antes hemos dicho que era una españolada, esto es muy, muy Hollywood. Pero como es que, el ABC de Hollywood. A mí me flipan estas cosas, ¿eh? Yo soy muy fan de estas pelis de mierda, ¿eh? Y soy consciente de que va a ser una peli de mierda, pero me lo voy a pasar como los putos indios viéndola. A ver, mucho potencial cómico el trailer, a mí no me ha transmitido. A mí sí. Yo sí me reí, tengo que reconocerlo. A ver, que luego puede estar bien, pero no sé. Yo sí me río con un trailer. Yo es que tengo, si me río con un trailer, me voy a reír con la película, porque normalmente en casa yo no me río. Entonces. No me río, soy una persona seria. No, coño, pero si yo veo una película de comedia en mi casa, yo no me río a carcajá. Si yo me río con un tráiler, es que me va a funcionar la peli. O sea, seguro. Muy capo yo tener que hacer con el montaje, pero este. A ver, me pasa. Este tráiler no tiene pinta que esté montado para engañar, ¿sabes? Pero bueno. No, menos mal que Hollywood se hace eso. Sí, pero se nota, Juanlu, coño. Se nota. No se nota hasta que no veas la película. Bueno, eso es vuestra opinión. A mí lo que me pasa, que el otro día lo hablé contigo, Josepe, y es que llega un punto, viendo tráiler, que yo hay veces que voy al cine sin ver los tráilers, porque siento que son tan largos que me estripan toda la película, que realmente digo, joder, si es que ya la he visto entera, ¿para qué voy a verla? Entonces, es como que me dan mucha tirria los tráilers largos. Y hay muchas veces que ya digo, ni siquiera lo veo. En plan, veo 30 segundos y digo, ok, lo paro y voy o no voy. Sí, además que es que... Y esto que... No, además es un comentario interesante, porque esta es una comedia, se centran más en los gags,
o en los sketches. Claro. Pero es que luego hay otras películas que dice, bueno, no me habéis puesto los 5 minutos del final, pero la película ya la he visto entera. Que no tengo la necesidad de ponérmela. Sí, y está bueno. A ver, se ven. En cierta manera sabes de qué va la trama, pero no, yo creo que no la desentraña demasiado. De manera que Giuseppe va a poder disfrutarla. No, hombre, claro que sí. Claro, pero al final, si es comedia, siempre tienes cosas y chistecitos que seguramente pues te sorprenden. Pero cuando son otro tipo de peli, quizá más dramones, es que si ya me lo has dicho todo, ya que voy ahí a ver. Sí, totalmente. Carlos, estás muy callado. ¿Quieres aportar algo? Bueno, no sé. Es que... Eso suena muy a profesor de universidad. Estás muy callado, no participas en clase. O sea, luce bastante terrible, ¿no? En plan... Es que he visto... Me ha pasado como a Juanlo. Yo había visto imágenes del tráiler esta mañana. Y digo, bueno, ya lo veré en algún momento. ¿Hoy en el momento? Claro, yo esperaba que fuera, no sé, mejor de alguna forma. De cualquier forma. En plan, estando además la Jennifer que estaba... O sea, que ha estado haciendo un descansito de actuar y tal, como para volver en proyectos más de alto perfil. No sé, no me esperaba algo así, la verdad. Yo tampoco, de verdad. O sea, es como muy marronera, muy... Pero la verdad es como que tampoco me sorprende. Tampoco me sorprende verla en un rol así, ¿sabes? Es que le pega mucho, no, le pega mucho, está muy bien. En todas las entrevistas era comedia. Bueno, sigue siendo, se la ve una chavala muy, muy espabilada y tal, pero es un, no sé, es un proyecto que así a priori lo veo como por debajo de su estatus. Sí, eso es lo que pienso. ¿Pero lo veis por debajo del estatus por qué? ¿Porque es comedia de mierda? ¿O porque pensáis que la película es de más baja? ¿O por qué? Porque viene de hacer una comedia que probablemente sea la comedia más cara de la historia para Netflix, con las mayores estrellas del mundo, y ahora aquí, o sea, no sé si me suena a alguien del resto del elenco, pero así a ojo, la verdad es que no, y se ve malísima, o sea, se ve muy mala, o sea, de verdad muy mala. Pero es que, o sea, la película tiene pinta de, vamos, si me dicen que sale en DVD mañana, me lo creo. Eso es innegable. Claro, claro. O sea, pero me refiero, pero la película no te venden lo que no es. La película va a ser una típica mierda chusca, rollo Eurotrip, rollo película de Adam Sandler, que tenga 4 chistes, te los ríes y te desconectes. Pim, pam, no tiene más. Yo con eso, yo estoy contento, pero... ¿eh? Pero también me mola que el leading role de una peli de comedia sea una chica, porque justo ahora han mencionado otras comedias donde los protas son chicos. Claro, que eso te iba a comentar. Yo tenía la sensación de que esto es lo que ahora sería súper criticado y súper comentado y súper jeteado si lo hubiese hecho un tío. En plan, si el prota fuese un tío, todo lo que hace ella estaría súper criticado. Pero al dar la vuelta, se edulcora un poco, ¿sabes? Entonces, como que hace que el tono de la comedia entre mucho mejor. Si llegase un tío, sería una comedia burda de los 90. Probablemente. Sí. No, o sea, sigue siendo la misma comedia. Claro. O sea, si los chistes son los mismos, da igual quién los haga. Claro. No estoy de acuerdo. Mira, Carlos ha dicho una cosa que es muy acertada. Es decir, Jennifer Lawrence, que después de que ya la ha mencionado, de Mother, un papel muy complicado que decían que le iba a hundir la carrera. Tuvo su hijo, su hija, la verdad que no lo sé. Tuvo un descansito, volvió con la de Don't Look Up y ahora hace esto. Es decir, yo si en este papel veo a Anna Faris, que es una actriz que me encanta haciendo comedia, digo, es lo lógico. Pero que sea Jennifer Lawrence la que se implicara en una película de este estilo, para mí es un movimiento por su parte y su representante bastante raro. Que luego le puede salir bien, genial. Que a lo mejor lo peta y le empiezan a dar más papeles de eso y vemos una vis cómica que no ha explotado todavía en el cine. Genial, pero yo me acuerdo de que un tipo de papel parecido a este hizo Cameron Díaz en aquella de la profesor Bastiche y al año después lo hace cine. Pero Bastiche era mala con avaricia, ¿eh? Pues que esta tiene pinta de ser... Esta tiene pinta de estar graciosa por lo menos, tío. Bastiche era graciosa, era golpearte en la espalda con un palo hasta que te murieses.
Esta tiene pinta de... A lo mejor con un palo no, pero con una fusta me parece que sí, ¿eh? No sé. A mí me parece que va a ser una comida chusca, por lo menos para mi gusto. No, eso seguro. Para mi gusto seguro, tío. Parezco que ahora mismo Casper, iluminado, cago la leche. No te preocupes, en cuanto se vaya el sol va a estar todo igual. Ya. Pero bueno, volviendo al tema que ha dicho Carlos, porque sí me gustaría... debatirlo un poco. Yo opino que si un chiste lo cuenta un chico o una chica, cambia mucho. Cambia mucho. Y por eso pienso que esta comedia sí puede funcionar de otra forma que si lo hubiese protagonizado un tío. Porque un chiste, aunque tú piensas que estructuralmente un chiste puede ser lo mismo, la perspectiva y el concepto social cambia muchísimo como tú entiendes, como tú entiendes el chiste. Entonces, por eso creo que aquí está mucho más edulcorado. Está edulcorado, está adaptado eso, a que es un personaje femenino. Pero de la misma manera que hemos dicho, ¿no? Un personaje femenino siendo la protagonista de una comedia y haciendo, a lo mejor, ejerciendo un rol que normalmente se lo hace un personaje masculino, pero luego tenemos otro montón de tópicos relacionados con este tipo de comedias con los personajes femeninos. El personaje está totalmente sexualizado, se van a centrar muchísimo en el cuerpazo que tiene Jennifer Lawrence y demás. Es decir, va a seguir por muchos lugares comunes relacionados con este tipo de comedias. ¿Que luego puede funcionar? Posiblemente. ¿Que posiblemente no funcione? Pues yo creo que... ¿Quién es el guionista? Yo creo que funcionará, yo creo que funcionará de por sí, por lo que hemos dicho antes, porque al final es el clásico humor de cuñado al que todos van a ir a ver. O sea, saben que su nicho, su público nicho van a expectar. O sea, que no es algo que arriesguen, que digan, guau, vamos a probar, a ver si hacemos esta comedia, no sé qué. Pero bueno, dejando al margen el tono de las coñas y todo eso, sí que me mola que haga comedia como papel protagonista de cabeza a una chica, no sé. Y que bueno, que luego también por papeles de mierda, yo qué sé, yo por ejemplo Passenger, que también la hizo ella, a mí no me gustó nada. O sea, fue como una cosa aburridísima que dije, bueno, Passenger, si no lo hubiera visto hubiera quedado igual. Es como realmente... Joder. Mira, estoy echando un vistazo en Film Affinity y hay algo que me está transmitiendo algo de confianza de la película. Y es que el director... el mismo de Chicos Buenos, que es una película con la que yo me reí muchísimo. Sí, de los tres chiquillos pequeñitos. Sí, salía en el tráiler, ¿verdad? Sí. Pero no estaba seguro si era de esa misma película. Yo con esa película, la verdad es que me reí muchísimo. Es de las últimas comedias que me han hecho mucho reír. Por ahí me voy a aferrar. Pero no sé. A ver, como dice Laura, posiblemente Jennifer Lawrence lo haga muy bien, porque es una actriz que hasta en sus declaraciones públicas es muy graciosa. A mí me divierte claro, muchísimo. Claro, es que eso, o sea, a mí ella me gusta mucho, pero porque de por sí, fuera de cámara, la veo una persona muy carismática. Aunque lo que esté diciendo sea una mierda o una burrada, o sea, siento que la forma en la que lo dice, el cómo lo hace, el cómo se expresa, esa timidez y vergüenza de decir, te voy a contar esto, pero luego sé que me voy a arrepentir. Sí. Como que la siento muy carismática, como que al final siempre va para adelante con todo. Y eso, pues, de por sí ya, pues me gusta de ella. Entonces, hombre, y es muy espontánea. Luego muy ya contánea. Lo que haga... Sí, estoy mirando aquí los guionistas y ambos han escrito capítulos de The Office y de New Girl. Entonces, ¿de qué me sorprende el tipo de humor? Vamos. Y claro, pues, ojalá me tiren algún gag de el director. El director el mismo que de Bad Teacher. Pues ya está. ¿Era el mismo director también? Eso me estoy mirando. Pues mira, puede hacer Bad Teacher y Chicos Buenos, un hombre del Renacimiento. Hostia, no, espérate, porque entonces estamos en una duda. No, el director es el guionista de Bad Teacher. Ah, vale. Vale, entonces vuelvo a tener temor. Pero tenemos aquí una dualidad interesante. Porque bueno, a ver, sí. Una de dos. La tercera, ¿cómo le saldrá? Esa es la pregunta que debemos hacernos. A ver, yo de todas formas, a mí Hollywood ya, yo después de que el guionista de Scary Movie 3 te haga series con Chernobyl y The Last of Us, yo ya me puedo esperar a lo que sea, ¿sabes? Porque si ese hombre que viene a hacer las comedias más zafias del mundo luego puede hacer cosas de calidad, dices, me fío, adelante. Eso es porque creyeron en él. Sí, exactamente. ¿Queréis comentar algo más? ¿Seguir hablando de cualquier cosa? No. No, pues si hay más trailers, dale. El último trailer de esta sección ya. Venga. Vamos al lío. ¿Te paga Universal hoy, Josepe? No, pero es que esta semana Universal es que ha estrenado. ¿Qué hago? Pero vamos, que si Universal quieres pagarnos, nos paga, ¿eh?